Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su canal. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estuve un poquito de vacaciones por ahí, pero muy contenta de regresar. De verdad espero que estos días, para los que celebran todo esto de la Navidad y el Año Nuevo, de verdad espero que lo hayan pasado súper bien con sus seres queridos o consigo mismo. Se vale de todo el estar con uno mismo. Cuando sabemos estar con nosotros mismos, podemos estar bien con quien sea. Espero que la hayan pasado súper bien, como siempre, la mejor de las energías. Y ya estamos en el 2019. ¿Qué energía va a traer este año? ¿Qué energía rige este año? Yo no sé para ustedes, pero para mí por lo menos el 10.000, ¿eh? Así como no, ya me fui para allá, o sea. Tal vez en la siguiente vida me toque estar en el año 10.000, quién sabe, pero bueno, el 2018 para mí fue un año de lecciones, fue un año de muchos aprendizajes fuertes, fue un año de tomar conciencia de verdad acerca de muchas cosas. El 2018 para mí primero era como que shalala, número 11, el número maestro y todo va a ser magia y todo va a ser perfecto porque el número 11 es la maestría. Pues sí, el número 11 es el número maestro y es la maestría espiritual, entonces es un crecimiento espiritual que uno debe de tener y a veces pasan cosas que nos sacuden para tomar conciencia, para reconocer todavía más lo que es la palabra respeto. Vamos a recordar que entre más conciencia tengamos de la palabra respeto, más conscientes vamos a ser y por lo tanto más evolución vamos a tener. El 2018 me dejó de verdad muchos aprendizajes, tomé conciencia de muchas de mis actitudes que no me estaban llevando como al camino que de verdad yo deseo estar. Porque estar en un camino, luego nos vamos por otro caminito por ahí, nos desviamos y tomamos otra desviación y ahí andamos. Pero bueno, el 2018 se refirió también a la domesticidad, a que vayamos a la situación de cambio y proceso de madurez. Por eso es que en este 2018 pasaron cosas que nos llevaron a madurar, que nos llevaron a tomar conciencia de lo que tenemos que mejorar y vamos a recordar que hay que automejorarnos siempre. Y esto nos lleva a tener un esfuerzo constante, con conciencia y desapegarnos del ego. Eso fue el 2018, lecciones que nos llevaron a aumentar nuestra conciencia, por lo tanto, a evolucionar. Y estas lecciones, bueno, a mí sí me dejaron huella, la verdad que sí. Y hay que seguir adelante y hay que transmutar toda esa energía, todos esos aprendizajes en amor y tomar lo bueno. Y bueno, no todo fue tan malo, ¿verdad? El 2018 también me dejó muchas bendiciones porque ya después de esos aprendizajes, la verdad, se ven las bendiciones. Si realmente tomamos conciencia, nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. Y este 2019 es un año mágicamente espiritual. Es un año que suma tres, por lo tanto, tenemos a la Trinidad. Para los que tenemos esta creencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un año que viene con mucho dinamismo, con mucha expresión, que nos va a llevar a expansión, una expresión libre, creatividad, un año, lo repito, mágicamente espiritual. Y como es mágicamente espiritual, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que está en nosotros, esto nos va a llevar a hacer una introspección, un clavado hacia nuestro interior, de verdad con mucha conciencia, ir a lo más profundo de nuestro ser con conciencia para llevarnos al autoconocimiento, reconocer que en mí tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un año donde vamos a tomar conciencia del puente de nuestro corazón con el cielo.
por decirlo de una manera metafórica. En nuestro corazón se encuentra esa chispa divina que nos hace estar aquí en esta vibración, que nos hace levantarnos cada mañana. La chispa divina está en nuestro corazón que conecta con toda esa energía maravillosa de la creación. Por lo tanto, cuando vamos desarrollando nuestra espiritualidad es porque estamos con un autoconocimiento más consciente y esto nos lleva a florecer. Este año va a ser un año también de florecimiento, porque si yo me conozco, reconozco lo que soy en realidad, porque soy polvo de estrellas y eso me ayuda a florecer, a dejar esos miedos de decir lo que yo pienso, de decir lo que yo creo, me reconozco, me autoconozco, me acepto y florezco y expreso lo que soy. Y como soy luz, ya cuando reconozco esa luz dentro de mí, eso es lo que vamos a irradiar. Este año nos invita y viene con esa energía que nos va a llevar a explorar nuestra divinidad, a darnos cuenta de esa divinidad que existe en nosotros mismos, a reconocer nuestra verdadera esencia. Y nuestra verdadera esencia es que somos polvo mágico de estrellas, somos una chispa divina que se une con esa energía creadora que es el todo. Entonces, 2019 es un año de verdad que nos va a llevar a compromisos. En lo que respecta al amor, creo yo que nos va a llevar a compromisos verdaderos, amores verdaderos, uniones que de verdad son espirituales, uniones. Ya he hablado en alguno de mis videos acerca de las uniones karmáticas, dharmáticas y las que son almas gemelas. Cuando este año nos hace un llamado a fomentar estas uniones espirituales, estas uniones verdaderas, alma gemela, de verdad, creo yo que es el verdadero amor, lo más honesto. Y todo tiene una explicación. Si yo me reconozco a mí, si yo reconozco mi divinidad, si yo reconozco mi esencia, si yo reconozco lo que soy, voy a ser una persona honesta, que se va a manejar. Ahora sí que de la honestidad parte todo el respeto que podamos tener hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y si yo voy con esta energía tan bonita, pues toda unión que yo pueda tener va a ser con las personas adecuadas a mi vida. Y es un año de mucha creatividad, de expansión. Esta es la energía que va a regir el 2019. Estoy muy contenta de estar con ustedes, estoy muy emocionada de verdad. Les voy a seguir compartiendo temas acerca de la alta sensibilidad en todas sus facetas, en todo lo que nos podamos imaginar. Soy una persona altamente sensible que ha tenido unas que otras experiencias, ya se las voy a ir contando y espero que la hayan pasado muy bien, que la sigan pasando muy bien, de verdad. Llénense con esa energía bonita que hay que tratar de mantener en todo momento. Les mando de verdad ¡mua! Muchísimos besos, que estén excelentemente bien y como siempre, la meditación meta mucha paz, mucha luz, mucho amor para todos nosotros, para todos los seres del universo, desde lo más profundo de mi corazón, de verdad, con toda la honestidad y el respeto para todos, para mí, empezando por mí, para todos. Hasta la próxima.